Como provincia descentralizado, hemos beneficiado con este puente sobre el río Perené a más de 3.500 habitantes. La población beneficiaria directa son comunidades nativas, tanto de Capachari, Aoti, ¿no? Nuevo Porvenir, etc., en el distrito de Pichanaki. Este puente sobre el río Perené tiene una longitud de 102 metros, luz libre, con una inversión de aproximadamente 42 millones de soles, lo que incluye obra, supervisión y estudios. Ahora con este puente todo se va a mejorar los productos y se va a poder llevar a cualquier momento, a cualquier hora también, señorita. La comunidad está muy contenta por todo el sacrificio que ha hecho el gobierno en darnos este proyecto de gran envergadura y ahora la comunidad se siente muy feliz, señorita, muy feliz. Bueno, más antes nosotros como padres de familia que somos de nuestros hijos mayores, ahora menores, hemos sufrido, hasta los alumnos han sufrido un riesgo de un accidente que se volteaba. Primero teníamos una canoita, nomás con la canoita nomás volteábamos, pasaba bandeado. Cuánta pérdida había de nuestro producto, se malograba. Por ese motivo, ahora sí nos favorece gracias al puente que tenemos acá en la comunidad. Gobierno del Perú. El Perú primero.